tras el escándalo, el gesto de Jonathan Viale con Eduardo Feynman. Al parecer, la disputa entre las estrellas del canal de noticias quedó en el olvido. Esta semana, los televidentes de LN Plus se llevaron una gran sorpresa, ya que el pasado martes el pase entre Jonathan Viale y Eduardo Feynman no se hizo. Los presentadores de El Noticiero de LN Plus, by Más Realidad, suelen realizar este pase de chicos, el cual genera picos de rating intrigos by por el la múcula atención de los espectadores. Si en cablo sobre este jeco que se vivió entre Jonathan Viale y Eduardo Feynman fue el periodista Rating Luzza en su cuenta de Twitter. En un primer posteo, el periodista señaló que se habría terminado la relación entre el hijo de Mauro Viale y el conductor de LN Plus. En este sentido, Luzza manifestó, todo mal, fuerte interna entre Jonathan Viale y Eduardo Feynman. No hay más pase en LN Plus, al menos por ahora. Además, el periodista sumó, podría daros luz de detalles y armaros un párrafo larguísimo, pero se las hago corta, como es mi estilo, Luzza de egos. Mucha interna en LN Plus por el tema rating. Ayer, en, a la tarde, fueron en busca de las declaraciones de Jonathan Viale, quien al ser consultado sobre la disputa que tendría con Eduardo Feynman aseveró, yo lo único que hago todos los días es trabajar y trabajar. A Eduardo lo quiero y lo respeto. Mi viejo me enseñó a trabajar humildemente y a admirar a mis maestros, uno de ellos es Eduardo. Solo me interesa que el programa mida bien para que la gente lo vea, sostuvo Jonathan Viale. Inmediatamente, el notero de Karina Mazzucco le expresó al joven periodista, Feynman fue a buscar una productora tuya para quejarse de que le bloqueaba los invitados. No hago quilombo, no me gusta. No me peleo con nada y no van a encontrar en mi faltarle el respeto a nada y... No estoy peleado con nada y, indicó Jonathan Viale. Para sorpresa de machos, hoy, el pase entre los programas, el noticiero de LN Plus, y, Más Realidad, se volvió a hacer. Ya estamos para el pase con Eduardo Feynman. Hoy, invitado especial, adelantó la figura de LN Plus. Feynman habló de Jonathan, en diálogo con Intrusos, Eduardo Feynman explicó por qué debió dejar el pase con Jonathan Viale. De este modo, el comunicador señaló, ¿sabes lo que pasa? Yo me levanto a las 4 de la mañana y ya estaba terminando muy tarde el pase, una hora de sueño para mí es fundamental. Johnny no me necesita a mí para el pase, tiene un programa espectacular, yo le propuse que se corte, no puedo más, quedarme media hora más implicaba llegar una hora más tarde a mi casa, no puedo, añadió Eduardo Feynman. Acto seguido, con un toque de ironía, el presentador aseguró, Johnny Viale hoy es el mejor periodista que tiene este país, no me necesita a mí para hacer un pase.